Entonces, Medellín, marzo 12 del 2015. Bueno, ¿qué expectativas tiene Mar y Luz hoy? ¿Qué esperas cambiar? Pues a ver, o sea, yo, ¿por qué vengo acá? Porque yo hace un año estoy muy enferma. O sea, me han hecho exámenes, o sea, enferma específicamente del colon. Y supuestamente diagnosticada con algo que se llama fibromialgia. Hace un año estoy muy enferma de bacterias en el colon. Eso sí es el colmo, que toda una bacterióloga esté diciendo eso. Hace un año estoy muy enferma de bacterias en el colon. Del colon. Y pues a mí, yo tengo colon irritable, no duermo bien. Colon irritado. El de irritable lo miramos ahorita si es irritable o es que está irritado. Irritado. No duermo bien. De dolores en el cuerpo, tengo dolores en todo el cuerpo. Mucho de eso depende del colon. Más de 66 enfermedades dependen del colon. Dolores en el cuerpo. Entonces, sanamos tres ahora. Sí. O dame un poquito. No, no, no. Te recuerdo de lo que tenías. No, nada, nada de Todo, todo, recuerdo. cero. Ahora quitamos todo eso. No. O sea, ¿qué espero también mejorar? Soy una persona demasiado ansiosa. Demasiado ansiosa. Ansiosa, miedosa. Pero pues que apenas voy en demasiado ansiosa. Miedosa. ¿A qué tiene miedos? A las alturas, Alturas. al encierro. Al encierro. Soy una persona muy tímida. Usted no sabe que el piso más peligroso de todos es el primero, el que está en el piso. Aquí, ni siquiera este, el de abajo es el más peligroso de todos. ¿No ha No pensado en sabía eso? eso, no. Tímida. Si yo me tiro por esta ventana que está en el segundo piso, ¿en cuál me golpeo? En el primero. Si me tiro del cuarto, ¿en cuál me golpeo? En el primero. ¿Cuál me aporrea? El primero. Si me tiro del décimo, ¿en cuál me mato? En el primero. Entonces, ¿cuál es más peligroso? El primero. Sí, yo qué demostración la que le acabo de hacer. Entonces, retiramos el miedo a la altura. No necesitas, que el más miedoso es el primero. Muchas cosas que no recuerdo en ese momento. Tristezas. Sí. Rabias. Y eso sí que hace daño a las rabias, porque eso es como un veneno psicológico que uno toma todos los días una copita, pensando que es el otro el que se va a sentir mal, y eso no es así. Los venenos intoxican, y usted como bacterióloga lo sabe, es a quien los ingiere. Rabias, resentimiento. Nombres de las rabias sin apellido. ¿A quién van dirigidas, pero sin apellido? Papá, Mi mamá. mamá, yo, la relación Mamá. con mi mamá es más bien regular. Compañeros de trabajo, pues. Compañeros trabajo. ¿Los ves como microbios? Hay veces. Ah, el bacteriólogo vio. Acerté. ¿Quién más? Hay veces el novio, es que en Novio. general. El nombre del novio es un apellido. Andrés. Andrés. Mi hermana también es de Andrés. Hermana. ¿Cómo se llama? Verónica. Verónica. Son apenas dos. Sí. Pensé a ver si por ahí hay más. Hay una compañera de la universidad que cuando la recuerdo me da mucha rabia. ¿Cómo llama? Sin apellido. Liliana. Liliana. Y cuando esté la rabia, Liliana ni siquiera se entera. Está haciendo lo que está haciendo, ni le rasca el codo. En cambio, usted sí se siente mal. Entonces, ¿quién es la boba? Mariluz, ¿quién más va a ser?
Lo que pasa es que para la ébola no han inventado pomada todavía. Ni siquiera la bacterióloga lo ha logrado hacer. No existe. ¿O usted la conoce? No. No, esa pomada no existe. No la busque. No van a decir en la farmacia, vengo a buscar una cajita de pomada para la ébola, porque se la gozan, se burlan de usted. Soy una persona rencorosa. Y eso sí que hace daño. ¿Quién se está tomando ese veneno? Usted, ¿eh? Eso es como el vecino tener un árbol muy bonito de manzanas. Y yo le pongo los gusanos a mis manzanas con la idea de que las que se pudran sean las del vecino. Que se han apoyado al vecino si los gusanos los puse a las mías. Insegura, ya, pues no me acuerdo. Miedos, ya me dijo, a la altura sale encierro. El resentimiento, ya me dijo. Tristezas, ya me dijo que sí. ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? No, o sea, la única muerte que me ha tocado en mi casa es la de mi abuelo, que vale muchos años. Murió mi abuelo. ¿Cómo llama? Él se llama... Abuelo, ilumínala. ¿Cómo? José Luis. 5. Mucha rabia. Mucha rabia. Mucho dolor. Mucho dolor. Desespero. Desespero. Tristeza. Tristeza. ¿Y por qué tienes rabia? Porque mi mamá siempre quiere que uno haga lo que ella dice. No me deja tener amigos, me quiere encerrar. No puedo conocer a nadie que a ella no le guste. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Mary, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Me explicas qué es lo que dice Mariluz? ¿Es cierto que tú no la dejas salir? Sí. ¿Por qué? Si ella está muy grande ya, ya es mayor de edad, y hace mucho rato es mayor de edad. Porque ella tiene que ver lo que nosotros digamos. No, señora. No, señora. Qué pena contradecirla, doña Mary. Pero ella no tiene que hacerlo. Y le voy a explicar por qué no. Es cierto, no niego que usted le dio el cuerpo material. Es cierto, no niego que Mario puso la chispa que le dio esa vida. Pero lo que ustedes están ignorando es que ella es un espíritu a lo mejor más anciano que el suyo y el mío, y simplemente vino a este planeta y necesitaba ese cuerpo para su misión, para su proceso. Usted se está considerando dueña del cuerpo de su hija, cosa que es equivocada. Y además se está considerando dueña de su espíritu, y ahí sí que es cierto que cometió un error más grande. Ella no tiene. Puede que mientras era menor de edad, hasta los 18, por constitución de leyes colombianas, ella no se había emancipado. Y es cierto, usted tenía patria potestad sobre ella. Pero para cuidarla, protegerla, alimentarla, vestirla, darle educación, estudio. Pero en ningún momento en esas leyes figura que ustedes le van a quitar la libertad a ella. Y menos en estos 8 años que han pasado desde que ella cumplió 18. Afortunadamente un abogado no se ha dado cuenta de eso, doña Mary, porque fácilmente le aplica. 1, abuso de autoridad. 2, coerción de la libertad de la hija. 3, manipulación de sentimientos y emociones. Y fácilmente bienestar familiar le quita a la hija. No es que la está afectando psicológicamente. Alguien decía, bueno, es culantro, pero no tanto, doña Mary. Alguien decía, no alumbre tanto al santo que lo queme, ni tan poquito que no lo ilumine. Busque el equilibrio. Y usted tuvo todo el tiempo disponible para buscar el equilibrio hasta los 18.
a partir de los 18, su hija se considera ciudadana colombiana con todos los derechos que le da la ley. El derecho a la libertad. Así pues que eso de que tiene, como usted lo mencionó ahora, no es correcto. Si ella quiere, sí. En Estados Unidos, doña Mary, uno, hace rato su hija se hubiera ido de la casa. Al cumplir los 18, ya tendría apartamento aparte. Dos, las leyes protegen allá a los hijos. No se pueden ni siquiera tocar. Entonces, doña Mary, usted quisiera que Mariluz le perdone su ignorancia en lo que son las leyes y la legislación colombiana. Sí. Entonces déjeme un momento con su hija. Mariluz, ¿le perdonamos a tu mamá su ignorancia? Sí. Ella acaba de saber de leyes. Ay, perdonémosle eso. Ya. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable, feliz, positivo. Puede ser un paisaje de playa, palmeras, unas gaviotas volando a contraviento así sostenidas como en el aire, un pelícano allá a lo lejos pescando, las olas, el rumor de las olas. ¿Qué colocaste? Mar, mar muy azul. Claro, muy azul. Y es que hace juego contigo, porque tú te llamas Mar y Luz. Un mar muy azul. Entonces ahora con ese mar azul en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Tuviera rabia o tristeza. Cuando mi novio y yo terminamos y él salió con otra vieja. O sea que en ese momento tuviste un desengaño. Sí. La mejor noticia que me has dado hoy, pero de las buenas, y te voy a explicar por qué es tan buena la noticia. Si estuvieras en la sed de un desierto y sales al agua fresca de un manantial, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Sí. Si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Sí. Y si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Sí. Claro, es lo lógico, es lo evidente, sustancial en estos casos voluptuosos que hoy nos ocupan. Claro que sí. Pero vamos a hacer un supositorio imaginativo. Imagina que no ha salido el engaño. Ni siquiera se ha dado cuenta. Y ustedes ya formaron pareja, se unieron. Y un día yo pasé por donde ustedes viven y escuché una conversación. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. ¿Renos, Pancho? ¿Cómo se le ocurre? Usted me hace reír. Eso es en Norteamérica, en Alaska, donde hay mucho hielo, nieve. Ay, Manolo, yo vi un reno, eso tenía unos cuernos muy grandes. Pancho, ¿usted está viendo visiones o está fumando mucha marihuana? Fumando mucha marihuana, mire para allá rápido, rápido, antes que voltee la esquina, dalo, allá va el reno, dalo, dalo, lo vio, lo vio. Pancho, hable pasito, eso no es un reno. Eso es doña Mariluz la cornuda. Lo que pasa es que ella no lo sabe, pero aquí eso es voz popular en el barrio. Le ponen los cuernos. Afortunadamente esa conversación no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Muy simple. Saliste a tiempo del engaño. Es así de sencillo. ¿O a usted le hubiera gustado que le pusieran Mariluz la cornuda? No. No, ni riesgos, eso suena muy feo. Entonces, ¿me entregas esa rabia que en ese momento te dio? ¿Yo la retiro? Sí. Ah, yo retiro esa rabia. Rabia, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio donde estaba la rabia, coloca algo bonito, agradable, feliz, positivo. Puede ser una muñeca que tuviste, o cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta, o cuando conociste el mar.
O si quiere yo le regalo una foto mía muy linda que me tomaron en la playa en vestido de baño. Un paisaje de un lugar que quiero conocer, que se llama Bariloche. Entonces coloca Argentina, Bariloche, coloca la nieve, coloca los chocolates de Bariloche que son famosos. Esquiar. Entonces ahora con ese paisaje tan lindo de montaña, nieve, chocolate caliente, Argentina, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Te hubiera dado rabia o estuvieras triste? Cuando mi papá engañó a mi mamá. Ajá. ¿Y tu mamá salió también del engaño? Sí. Ah, bueno, qué rico que también salió del engaño. Hay gente que no sabe engañarse, a coger muy fácil. ¿Y por qué lo hizo? Uno, él no se llama San Mario 53 porque hay como 52 haciendo fila para la santidad. Ni tu mamá todavía es Santa Mary 15. Ni yo soy San Aurelio 18. No somos santos ninguno. El mismo Jesús lo dijo hace 2000 años. Quien esté libre de culpa, que se adelante y lance la primera piedra. Y nadie la lanzó. Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con lo de él. No, ni riesgos. Eso sería hipocresía, sería mentiras. Eso no es perdonar. Perdonar no es un favor que le vayas a hacer a Mario. Perdonar es un favor que le vas a hacer a la futura mamá de los hijos de Mariluz. Eso es perdonar. Es sacar la rabia de ese corazón tan cerca de ese pecho en el que está la leche que un día, dentro de poco, va a alimentar a tus futuros bebés. Eso es perdonar. Es sacar la rabia de ahí, de ese corazón, para que no se contamine la leche. Entonces no es un favor que le hago a mi papá, no, ni riesgos. Eso sería hipocresía, mentiras. Él tiene que responder por ese acto al universo. Y aunque tú lo perdones, el universo le pasa igual la cuenta. Porque es que la deuda no es contigo, la deuda es con el universo. Porque él vino aquí a cumplir un propósito de vida. Y si falla, son sus maestros los que le pasan la factura. Él es un espíritu como tú, que está en otro cuerpo de hombre, más viejo que el tuyo, pero es un espíritu. Y aquí venimos a este planeta como si fuéramos estudiantes espirituales a una universidad. Aquí venimos a aprender muchas materias. No robar, no matar, no violar, acercarme al distante, no manipular, no dejar manipular, practicar la justicia, la caridad, la compasión, compartir. Dejar el egoísmo, la soberbia, la vanidad. Todas esas son materias que enseñan en esta universidad. A nosotros los espíritus que venimos aquí a hacer un curso. Entonces perdonamos a ese estudiante por el error que cometió. Sacamos esa rabia de tu corazón o la dejamos ahí 6 meses más. O la otra opción es, podemos esperar 70, 65 años al gordo. Y dentro de 65 años el gordo sí le retira eso. ¿Le explico quién es el gordo? Sí. Es alguien que tú no vas a conocer. Es alguien que trabaja en un horno de cremación, lo enciende, mete tu cuerpo allá dentro de 65 años, espera 10 minutos, a los 10 minutos apague el gas, espera que el horno se enfríe y con una brocha empieza a recoger esa ceniza que quedó y se le envía en una cajita de madera a una familia que tú tampoco vas a conocer. Aurelio, ¿cómo que no? Es mi familia. No, Mariluz no es tu familia. Tu familia estaba en la iglesia esperando tus cenizas. El gordo no las tenía listas, pero ya el curita iba a empezar. Estaba todo desesperado por comenzar la misa
Entonces, ¿qué hizo el gordo? Él tenía unas cenizas de un maníaco sexual que nadie reclamó, NN. Y como él sabe que a ninguna ceniza le hacen examen de ADN en una misa de difuntos y tampoco después, porque eso le llevan para un cementerio, él mandó las del maníaco sexual. Y no te imaginas los discursos que echaron esa tarde. ¿Cómo era de bonita? ¿Cómo era inteligente? ¿Cómo fue de buena mamá? Hablaron maravillas tuyas. Y el maníaco sexual ese apenas se reía. ¿Y ahora qué pasó con las tuyas? Las enviaron a una familia que estaba esperando las cenizas de un bebé. Y ya, ahí terminó todo. 65 años. O la otra opción es retirar eso de una vez. Primero, ¿qué vamos a esperar 6 meses? ¿Para qué? Segundo, vamos a esperar a un gordo que ni siquiera vas a conocer. Sí. ¿Retiremos esa rabia de una vez? Sí. De una vez. ¿Me dices cuándo? Ya. Vámonos, rabia, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, bien hermosas. Y todavía le ofrezco la fotografía que tengo en vestido de baño en la playa. Lo más lindo que usted se pueda imaginar. Haga de cuenta Tarzán. ¿O quiere colocar otra cosa? Sí. Entonces coloque pues otra cosa. A ver qué va a colocar. Yo veo que tan lindo. No, me gustaría colocar Londres. Ah, bueno. El Big Ben. El Palacio de Buckingham. Palacio de Buckingham. Ajá. La reina. El río. Los puentes. A eso le queda muy bonito. Y ese reloj ahí, el Big Ben, súper. Ahora con ese paisaje de Londres allí en tu mente, en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Puede ser de rabia o de tristeza. La muerte de mi abuelo. Entonces vamos a ese momento de la muerte del abuelo José. ¿Qué está sucediendo? Todos estamos llorando en una sala. Mi mamá está muy triste. Mi abuelita. Mis tías. Mis primos. Ahora miremos si el abuelo José murió o lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Salúdalo y pregúntale cómo está, dónde está, cómo se siente. Hola, abuelito, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Que se siente tranquilo donde está. Maravilloso. Cuéntale todo lo que ha ocurrido en la familia desde que él se fue, o pregúntale que si ya lo sabe. ¿Qué te dijo? Que sí sabe. Ok. Entonces ahora vamos a pedirle al abuelo un favor, aprovechando que él esté en la luz. La sanación de tu colon, la sanación de los dolores. El abuelo te puede examinar porque él en este momento es luz, es energía, es espíritu. Dile que examine tu colon y nos diga qué estaba causando la irritación, los dolores. El rencor que siento con mi mamá. Ajá. Es el problema. Mira qué buena noticia. ¿Por qué buena noticia? Ya encontramos la causa. El rencor que sentías por tu mamá lo estaba somatizando en el colon.
¿Y dónde está la buena noticia? En que si perdonas, hoy mismo sanarás. Hoy mismo el abuelo José se puede llevar el malestar. Ya lo sabes, perdonar a tu mamá no es un favor que le vas a hacer a ella. Primero, entiende por qué tu mamá se comportó así. Mira si ella tiene estudio, si ella tiene educación, si ella estaba sobreprotegiendo a su pollita. Y cuando la entiendas, tendrás la herramienta para perdonarla. Eso se llama colocarse en los zapatos de la otra persona. Colócate en los zapatos de ella. Piensa como si fueras ella. ¿La perdonamos? ¿O esperamos al gordo? No. El gordo se encarga de eso. En 10 minutos tiene todo listo. No. Lo que vamos a esperar ese gordo 65 años. Todavía que lo conociera, pues uno dice, es que es conocido. Es un NN. A ver, retiremos eso de una vez. Perdonemos a tu mamá por su ignorancia. Ya. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas bonitas. O al abuelo José. O unos juguetes que tuviste. O una mascota. A mi mascota. Entonces coloca tu mascota. Ahora busca en lo profundo de tus recuerdos y emociones a ver si hay algo más que hoy le quieras perdonar a tu mamá. Que ella siempre decía que yo me sintiera mal delante de la gente. Quiero hablar un momento con ella. 1, 2, 3, cambia. Mary, ¿eso que me está diciendo tu hija es cierto? Sí. ¿Para qué lo hacías? No lo hacía con ninguna intención. ¿No ponías intención? Hablo sin pensar. Ah, eso sí. Mira, es de el ser humano cometer errores, porque no somos perfectos. Pero es de sabios reconocerlo, y tú lo estás reconociendo. ¿Quieres que tu hija te perdone por eso? Sí. Bien, déjame con ella. Mariluz, lo estaba haciendo por ignorancia. Estaba conectando la boca antes de conectar el cerebro. Había una falta de sincronismo. ¿La perdonamos? Ya sabes que perdonar no es estar de acuerdo con eso. Perdonar es sacar del corazón de la niña esa impotencia, esa rabia, ese resentimiento. Sí. Entonces perdonemos. A ver, yo retiro eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes colocar cosas bonitas. A mi hermanita. Entonces coloca a tu hermanita. Coloca a Verónica. Con mucho amor allí. Y ahora con tu hermanita de amor allí en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Cuando tuve un problema con una trabajadora de mi papá. Uh-huh. Ella me dijo cosas feas. A ver, miremos qué cosas feas. ¿Te dijo sapo? No. ¿Te dijo rinoceronte de tres patas? No. ¿Te dijo, a ver, qué es una cosa fea, vómito? No. Te dijo, bosque incendiado. Eso es una cosa fea. ¿Hay algo más feo que eso? Le dijo Aurelio. Tampoco. ¿Cómo
¿cómo se llama ella? Luisa. Quiero hablar un momento con Luisa. Permítele que se exprese a través de tu mente. 1, 2, 3, cambia. Luisa, ¿me explicas tú qué fue lo que te sucedió con Mariluz? Pues que yo no me dejo mandar de nadie. Y ella quería ordenarme cosas que yo no estaba de acuerdo. Uh-huh. Y yo reacciono de una manera fuerte. Ajá. Me defiendo como me parezca. Ajá. Y en ese caso le dije que yo era una parecida y que no tenía derecho a decir nada. Que yo era cualquiera. No, a ver, lo de aparecida estamos de acuerdo porque tú no la estabas esperando y ya la apareció. O sea que hasta ahí tienes razón. Uno que va a estar esperando a la hija del jefe y de un momento a otro cuando no piense está ahí. Bueno, eso de que es cualquiera, no. Ella es Mariluz y su hermana es Verónica. Porque si se aparece cualquiera, a lo mejor se aparece la hermana. O sea, ahí sí te equivocaste. ¿Entonces quieres que te perdone por haberle dicho cualquiera? Sí. Sí, porque en lo otro tenía razón. Entonces déjame un momento con Mariluz. Mariluz, ¿la perdonas por no saberse expresar? Es que si ella tuviera educación, si ella fuera profesional, a lo mejor sería la jefe de tu papá. Y en ese caso sería tu jefe. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a esta pobre muchacha, obrera, a lo mejor trabajando por un mínimo, que se exprese como Robinson Crusoe o como Shakespeare? Nadie da de lo que no tiene, nadie dice de lo que no sabe. Para ella, cualquiera es cualquiera, porque si no fuera cualquiera sería la otra, entonces si es la otra no sería cualquiera, por lo tanto se contradice. Entonces la perdonamos. Sí. Perdonémosla. ¿Usted también perdona a cualquiera o no? Sí. ¿Sí ve? Que es que el término cualquiera tiene muchos usos. Sí. Entonces perdonémosla. A ver, perdonémosla. Fuera. Y ahora sí coloca comprensión, coloca tolerancia. Esa pobre muchacha, a lo mejor amargada, no sabe qué problemas tiene en la casa, necesidades económicas. Listo. Entonces ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Cuando comencé a estudiar en una escuela nueva, mi profesora era muy miedosa y yo lloraba todos los días para ir a estudiar, todos los días. Todos los días llorabas. Sí. Ya por fin me di cuenta a quién el cantante español Rafael le dedicó una canción que se llama así, Llorona. Ya por fin conocí quién era la destinataria de esa canción. Bueno, entonces al llorar ya te tranquilizabas y te iba a trabajar muy bien. No, me iba a estudiar con miedo. ¿Con miedo de que la profesora tuviera miedo? No, de que la profesora... ¿Era muy miedosa? Era muy miedosa y le pegaba a uno. Ah, no, entonces no era muy miedosa, era muy agresiva. Muy agresiva, la miedosa era usted. Que tenía miedo de la profesora agresiva. Sí. Entonces te perdonas por no entender los términos del español y estar confundiendo la transposición interpolar de términos. Entonces perdónese por estar interpolando términos que no son. La miedosa no era la profesora, la miedosa era usted. Uh-huh. A ver, perdonémosla. Fuera. Mira, cuando yo estaba en la escuela, teníamos un profesor así como la tuya. Tanto que le pusimos un apodo, de lo mal que nos caía, lo pusimos Karenalga. Karenalga era parecido. Nos regañaba por todo. Y todo le enseñaba con el método negativo. No se suba, no se baje, no se tire, no sea grosero, no corra, no se ensucie. Esa maqueta le quedó fea, ese experimento está mal, ese resultado no me gusta. Y teníamos otro que era todo lo contrario. Eso está bueno, ¿verdad? Esa maqueta, póngale esto aquí y le queda perfecta.
Ese resultado, si usted estudia un poquito más, mañana lo mejora, pero está bien. A todo le veía el lado positivo. De los dos aprendimos. De Karen Alga, cómo no se deben hacer las cosas. Y del otro profesor, cuál es la manera correcta de ejecutarlas. Entonces veo que tú también tenías en la escuela una profesora Karen Alga. Que con solo verla, ustedes ya sentían miedo. Entonces perdonamos a Karen Alga por eso. Sí. Perdonémosla, ya qué culpa tiene que le haya puesto ese apodo. A ver, perdonémosla. Retiremos ese sentimiento. Retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo. Fuera. Ahora que vamos a poner en ese espacio que quedó libre. Si antes habías puesto llorar, ahora puedes poner todo lo contrario, reír. Risa, alegría, felicidad. Entonces coloca mucha risa, mucha alegría. Pero no le vaya a decir así, porque cuando usted le diga así nos metemos a la grande todos. No, ¿sabe qué? Le puede decir de una manera más decente, cosa que ya no se ofenda. En vez de decirle Karen Alga, por ejemplo, le puede decir de una forma careculo. Y entonces ya no se ofende, porque es que eso es un término muy castizo. Entonces, ¿estás contenta? ¿Te da risa de la profesora? Sí. Eso es. Entonces disfrute que le tocó a esa profesora. Entonces ahora con esa alegría que ya tienes, que ya brota de tu corazón, ve profunda algún otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Con una compañera de la universidad. Una vez estaba en la sala de informática y me gritó, que todo el mundo escuchó. Ah, no, claro, que cuando uno grita todo el mundo tiene que escuchar, ni que fueran sordos. Y yo me puse a llorar. ¿Por qué? Porque todo el mundo escuchó, es que era un secreto. Porque me dolió que me gritaran. A ver, dígame la verdad, ¿dónde le dolió? ¿En el corazón? En el corazón. ¿Le dolió en el corazón? Va, ese cuento no se lo cree ni usted. Cámbiame esa película por una vaqueros. Yo ahora puedo lanzar un grito vagabundo. Estoy seguro de que no siente ni una picada en el corazón. ¿Quiere que grite a ver si siente la picada en el corazón? Adiós, que va a sentir dolor en el corazón. Puede que en el tímpano del oído, si usted me lo dice, yo se lo creo, porque aumentó mucho los decibeles del grito, y entonces llegó al umbral del dolor, y lógico, ese oído interno se resiente y duele un ratico, pero el oído, el corazón no se da cuenta del grito. Entonces se perdona por haber sido tan metafórica y exagerada, y es que le dio una picada en el corazón. Sí. Perdone, pero es que hay gente muy exagerada. Usted me hizo acordar de Pacho. El otro día llegó y me dijo, oye Aurelio, hubo un abaleo anoche por mi casa. Tremendo, Aurelio, ¿qué abaleo? Y dije, Pacho, más o menos cuántas balas dispararon. Aurelio, por ahí dos. Y dije, Pacho, es hacerte exagerado, dos balas, asiste una balacera. Así está otra que está aquí al lado mío. Me pegaron un grito y sentí una picada en el corazón. No. A ver, quitemos esa exageración. Ya. Ahora que vamos a poner donde estaba esa exageración. Tranquilidad. Eso sí, tranquilidad. Y ahora con esa tranquilidad, yo quiero que vuelvas otra vez a la sala de micros. Quiero ver qué sucede. Y le va a dar esa risa. ¿Sí ve? Y ya le dio fue risa. Entonces ahora con esa risa en tu mente, en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Cuando le grité a mi mamá, ella se puso a llorar. Claro que se puso a llorar, no es que sintió una picada en el corazón. Mentiras que pican el corazón, iba a sentir.
simplemente no estaba esperando ese grito. Entonces, ¿te perdonas por haber lanzado ese grito vagabundo? Sí. A ver, perdonemos ese grito vagabundo. A ver, yo lo retiro. Y procura no volverlo a hacer. Ahora sí, ¿dónde estaba ese grito que vamos a colocar para compensar esa acción? Un abrazo. Entonces coloca pues un abrazo. Ahora con ese abrazo afectivo, ve profunda algún otro momento que te haya afectado. ¿Qué encontraste? Qué rico que ya me amas. Entonces vamos al origen del miedo a las alturas. Tú eres espíritu y como espíritu que eres, no hay límites de espacio ni tiempo. Puedes ir a tus vidas pasadas. Encuentra alguna vida o alguna situación en la vida actual relacionada con alturas. Contaré de 1 a 5. 1, profunda. 2, 3, más profunda. Alturas 4, 5. ¿Qué viene a tu mente? Una vez que yo estaba en una casa, sentada al lado de la puerta, y vi como si mi hermanita se cayera, porque ella estaba jugando ahí en el balcón. Ajá. Entonces yo salí, pero ella estaba ahí jugando. ¿Sentiste mucho susto en ese momento? Sí. ¿Lo retiramos ahora que ya sabes que fue una ilusión? ¿O esperamos al gordo? No. ¿Qué vamos a esperar a ese gordo? ¿Lo retiramos de una vez? Sí. De una vez. Trégame ese temor a las alturas. Vámonos, vámonos, vámonos. Y coloca en ese espacio mucho amor por tu hermanita. Ya. Ahora vamos a encontrar de dónde venía el temor al encierro. Viaja profunda, no hay límites de espacio ni tiempo. Uno, encierro, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando estaba muy pequeña, estaba encerrada en una casa sola. Y yo gritaba y golpeaba la puerta y nadie me abría. Ajá. Y lloraba, pero nadie me escuchaba. Hasta que al final llegó alguien y me abrió la puerta. ¿Eso fue en la vida actual? No sé. Observa cómo eras en ese momento. Era una niña. ¿Distinta a tu vida actual? Observa si ayer eras blanca o morena. Blanca. ¿Cómo sientes que te llamabas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Mari. Vamos a mirar si era en la vida actual. Adelántate un poco a ver qué sucede. La casa donde estaba era la misma donde yo viví cuando era pequeña. Ah, perfecto. Entonces ahora sí quiero hablar con tu mamá a ver por qué la niña se quedó sola. Uno, dos, tres, cambia. Mary, ¿en algún momento dejaste a la niña sola? ¿Por ejemplo, dormida? Sí. Pues la niña se despertó. Se levantó y se vio sola. Y se asustó. ¿Tú quieres que ella te perdone por eso? Sí. Entonces déjame hablar un momento con ella. Mariluz, ¿perdonamos a tu mamá porque se confió de que tú estabas profundamente dormida?
Sí. Perdonémosla. Tú también vas a ser mamá en un futuro. Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito. Felicidad. Pues coloca mucha felicidad. Ahora que estás sintiendo esa enorme felicidad en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, perdonamos a todas las personas que consciente o inconscientemente te afectaron. ¿A todas? Sí. Entonces, haz una fila imaginaria con todas esas personas y perdónalas. ¿Ya los perdonaste? Ahora vamos a buscar el origen de la timidez que antes tenías. Digo antes porque eso terminaba. Uno, profunda. Dos, más profunda, el origen de la timidez. Tres, cuatro, cinco. ¿Ya estás ahí? Recuerdo estar en una sala con muchas personas. Y yo digo algo y todos se ríen de mí. Bueno, miremos las tres alternativas que hay allí, porque hay solo tres. Opción uno, Mariluz la invisible, la transparente, la ignorada, la que no existe. Mejor dicho, te ignoran total. Opción dos, Mariluz la mala leche, la mala vibra, la mala onda. Entra y todos ponen mala cara. Se les daña el día. Y opción tres, Mariluz la buena vibra, la buena onda, la mensajera de la alegría. ¿Cuál de las tres quisiera ser? La tercera. Claro, evidente, ultrasónico. Tanto que un médico en un hospital de niños se ponía una nariz y les contaba chistes como si fuera un payaso. Y se demostró que los niños sanaban más pronto. Tanto que Robin Williams, un artista norteamericano que hace poco falleció, representó ese papel. Entonces, qué bueno que tú contribuyes a la alegría del mundo. Si todo el mundo riera, no habrían guerras. Por lo menos estás poniendo tu granito de arena, y desde niña, haciendo reír. No, qué rico que usted es extrovertida, qué rico que la gente se alegra cuando usted llega, qué rico que ríen, es que ver a alguien mala cara con mirada de cólico, expresión de pirata, eso es muy aburridor, ¿o no? Sí. No, entonces alégrese de que usted es capaz de hacer reír a otros. Entonces, ¿retiramos la timidez? Sí. Sí, no la necesita. ¿Y qué vamos a esperar a ese gordo? Que ni siquiera lo vas a conocer. Oh, yo la retiro. Fuera. Ahora, busca en lo profundo de tus recuerdos y emociones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti. Y vamos mientras tanto, mientras lo piensas, a los dolores. Le voy a preguntar a tu mente profunda, a tu mente inconsciente, ¿qué estaba causando la fibromialgia, los dolores en tu cuerpo? Uno, profundo. Tu mente profunda tiene la respuesta. Dos, tres. Las rabias. Eran las rabias somatizadas. Perfecto. Pues como ya sacaste la rabia, ya la retiraste, ya salieron de ti, fuera, ahora aplica un bálsamo mágico sanador en todas las partes donde había dolores. Ese bálsamo es maravilloso, muchos dicen que es mágico por el poder que tiene. Ese bálsamo es revitalizador celular, es un potente anestésico, es cicatrizante, desbloquea las energías retenidas. Entonces aplica ese bálsamo en cada célula, en cada nervio, en cada músculo, en cada tendón y articulación de tu cuerpo. Ese bálsamo es maravilloso.
¿Cómo vas? Bien. Súper de maravilla. Aplícalo en todas las células, en todos los nervios, en los músculos. Ese bálsamo es revitalizador, es anestésico, cicatrizante y sana. Ya. Ahora vamos a probar. Siente todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza, a ver si los dolores que antes había ya desaparecieron. Mejor. Considera entonces que estás ya lista, preparada para regresar y disfrutar el resto de tu vida que hoy comenzó. Ahora sí, con alegría, con felicidad, con positivismo. Sí. Entonces, campeona, ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de una a cinco. Al llegar a cinco, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertar te vas a sentir emocionadamente contenta, alegremente feliz, jocosamente optimista. Uno. Dos. Te sientes ligera, liviana, flotando como si fueras una pluma. Tres. Sigue regresando. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. 5, despierta. ¿Qué recuerdas? De hoy. Sí, ¿qué recuerdas de hoy? Lo último. La foto que le regalé. Ha sido bastante la emoción esa foto. ¿O no se acuerda la foto? Sí, me acuerdo que me dijo la foto. ¿Y qué fue lo que más le gustó a esa foto? Que estaba en calzoncillo. Es que en calzoncillos. Padre mío, perdóname por chismosa. En vestido de baño. Eso era una pantaloneta. Oiga, ¿tiene algún dolor? No, ¿Qué que en más? este momento no me acuerdo de muchas cosas que hablamos. ¿No te acuerdas de muchas cosas que hablamos? Pero la sensación que tienes es agradable. Sí. Cuando entré acá, sentí una angustia. Sí. Cuando entré acá, o sea, muy Llegaste con una extraño. angustia. Sí, pues cuando entré al consultorio, Sí. empezó como una angustia, una cosa súper rara. Y en este momento Estoy bien. desapareció. Sí. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí, que no se Entonces me quédese vaya ahí, yo acá. la cubro digital, que no se la llene cuadritos.